Good evening. Hello. Good evening, everyone. Can you hear me? Hello, teacher. Yes, hello. I hear you, teacher. Okay. Okay, guys, welcome back. Bienvenidos de nuevo. Today is Tuesday. Today is Tuesday 7th. Estamos en martes ya. Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esta nueva clase, a la clase número 9. Y hoy vamos a estar discutiendo, déjenme les presento acá el topic for today. Y lo voy a estar compartiendo pantalla. Yes. Okay. Bueno, vamos a comenzar entonces. Here we have for today's topic, we will be discussing what are defining and non-defining relative clauses. Pero primero vamos a ver un poco sobre lo que es las defining relative clauses. Primero vamos a ver un poco sobre lo que son las defining. Luego, si nos alcanza el tiempo, mañana, vamos a ver un poco de las non-defining relative clauses. Ya estamos en la clase número 9. Vamos a dar inicio entonces. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las relative clauses primero antes de entrar a lo que son las defining relative clauses. Ahora bien, fíjense acá, dice relative clauses y defining relative clauses. Para empezar, les quiero mostrar una definición sobre lo que son las relative clauses. Dice, give us information about the person or thing mentioned. Dice que las relative clauses nos dan información sobre la persona o cosa mencionada. O sea, obviamente es una oración, ¿verdad? Es a sentence. Y dice que las defining relative clauses give us essential information. Estas que son las defining, o sea, las relative clauses se dividen entre las defining relative clauses y las non-defining relative clauses. Pero primero vamos a discutir lo que son las defining relative clauses, que dice que estas nos dan información esencial. Información que nos dice who or what we are talking about, de quién o de qué estamos hablando. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. The woman who lives next door works in a bank. Dice, la mujer que vive a la par trabaja en un banco, ¿verdad? Obviamente porque es nuestra vecina, nosotros lo sabemos. Y el siguiente ejemplo, these are the flights that have been canceled. Estos son los vuelos que han sido cancelados. Entonces, vamos a observar por qué que está todo esto en negrita. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, las relative clauses dice que nos dan información sobre la persona o cosa mencionada. Aquí nos da información de la mujer que dice que vive al lado, trabaja en un banco. Luego, these are the flights. En este caso sería la cosa, ¿verdad? Porque el objeto. These are the flights, porque son los boletos, ¿verdad? Los tickets that have been canceled, que han sido cancelados. Entonces vamos a ver acá un poquito sobre las relative clauses. Como les decía, son oraciones.
Dice, we can use relative clauses to join two English sentences. Usamos las relative clauses para unir dos oraciones en inglés. Or, dice, to give more information about something. O lo podemos usar para dar más información sobre algo. Por ejemplo, estamos viendo nada más las relative clauses. I bought a new car. It is very fast. Entonces, estamos uniendo dos oraciones, ¿verdad? I bought a new car. Punto. It is very fast. Y como quedaría, I bought a new car that is very fast. En este caso, ven ustedes que ha cambiado la oración. ¿Qué se le ha agregado? That. En este caso, estamos usando un relative pronoun, que lo vamos a ver más adelante, qué son los relative pronouns. Ahora, la segunda oración. She lives in New York. She likes living in New York. Y la oración que le sigue dice, cambia también, dice, she lives in New York, which she likes. Entonces nos está dando información aquí de que ella vive en Nueva York y que acá yo compré un carro nuevo que es muy veloz. En esta primera usamos that y en la segunda usamos which, aquí reemplazando, ¿verdad? Y vamos a observar acá más adelante, como les decía, las relative clauses se dividen entre las defining y las non-defining. ¿Qué son las defining? Que dan información relevante. Y las non-defining, que las vamos a estar discutiendo mañana, son las que dan información extra. Dentro de las defining, podemos observar que están los relative pronouns. Los relative pronouns son estas palabritas de acá, miren. Who, that, which, that, where, when, and whose. Cada uno se refiere a algo en específico. Por ejemplo, who and that se refiere a personas. Lo usamos cuando nos referimos a personas. Which and that, también that, lo usamos para referirnos a cosas. Where, obviamente, where lo usamos para lugares, when, para tiempo, y whose, que es para posesión. Al igual que para las non-defining. En cambio, en este de acá de non-defining pueden observar ustedes que no usamos uno de los que está acá en las defining y sería el relative pronoun that, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Primero vamos a ver un poco sobre las defining relative clauses y vamos a ver what is a defining relative clause. Dice que a defining relative clause give essential information to define the subject we are talking about. Dan información esencial para definir el sujeto del cual estamos hablando. For this reason, they are sometimes called essential relative clauses. También se les puede llamar essential relative clauses. Because the information they provide is essential. Porque la información que proveen estas cláusulas es esencial para entender el mensaje o el significado de la oración. Y vamos a ver acá más adelante. Entonces, vamos a analizar este ejemplo. Y digo yo, people who like books often go to the library. Entonces pueden observar que estamos haciendo uso de uno de los relative pronouns, que es who. People who. Nos referimos a personas, ¿verdad? En esta oración, that like the books, o sea, la que está en negrita es la relative clause. Is class as a defining relative clause because this information is essential for clarifying the meaning of the sentence. ¿Por qué dice? Porque esta información que está dando la relative clause es esencial. O sea, a las personas les gusta, quienes les gusta leer libros, dice, if we remove this relative clause, si removemos o eliminamos esta parte, entonces vamos a leer la oración de esta manera. People often go to the library. En este caso, ya no podemos observar que no hay ningún relative pronoun. Y dice, the sentence is still makes sense grammatically. O sea, la oración en sí, aun quitándole la relative clause, todavía tiene sentido sin la relative clause. Pero dice que el significado de la oración en sí cambia. We need the clause
who like books. Entonces necesitamos la cláusula que dice who like books, because it defines the subject, o sea, define el sujeto, que son las personas that we are talking about, de la que estamos hablando. A la gente o a las personas les gusta leer libros. Without the defining relative clause, sin la defining relative clause, la oración es vaga y no es clara. Who are these people we are talking about? ¿Quiénes son estas personas de las que estamos hablando? Sería, ¿verdad? Ahora, vamos a ver unos ejemplos con defining relative clauses. Y vamos a leer el primero. Dice, he needs someone whom he can trust. I have a friend whose mom is a doctor. She is going to the museum, which is full of interesting artifacts. Let's go to a theme park where there are lots of roller coasters. I like to sit in the garden when it's sunny. I have no idea why that happened. And cats are animals that have soft fur and sharp claws. Podemos observar ya en cada una de las oraciones que cada una contiene un relative pronoun. Entonces, por lo tanto, donde empieza el relative pronoun hacia la derecha, podemos decirle que esa es la defining relative clause. Ahora, vamos a ver cuál es la forma de estas cláusulas. Dice que se forman de la siguiente manera. Vamos a poner el noun, que sería kangaroo, más el relative pronoun. A kangaroo is an animal, dice. Relative pronoun, en este caso, sería which, el cual, más el resto de la cláusula. Which lives in Australia. Ahora, the man who came for lunch was my uncle. ¿Dónde está el relative pronoun acá? Who. Entonces, vamos a ver. Winter is a time when it sometimes snows. When, which, and who son los relative pronouns. Y las que están en negrita, o sea, son las defining relative clauses. Pueden ir al inicio y al final, así como lo observan acá. Ahora, vamos a ver estas estructuras que dice relative pronoun as an object. It is followed by another subject and verb. Los relative pronouns como objeto. Dice que estos son seguidos por otro sujeto o un verbo, como pueden ver acá en la oración, que está acá en varios colores. Tenemos, the restaurant where we met was elegant. Entonces, podemos observar en este caso que el object sería the restaurant, el que esté en azulito. The restaurant is el object. El relative pronoun, recuerden, ¿verdad? Son estas palabritas que se las tienen que aprender, ustedes se las tienen que saber ya de memoria. Es where. El noun, o puede ser pronoun, sería we. Y el main verb sería met. ¿Cómo sería la traducción? El restaurante en donde nos conocimos era elegante. ¿Qué podemos decir o determinar de esta oración que hemos visto? Dice, el sujeto de la oración es identificado by the personal pronoun, por el pronombre personal, we. Acá. Because it is the one who's doing the action. Porque él es el que está haciendo la acción. Este pronombre, we met, la acción, o sea, el verbo, we met. And we do, representing in the main verb, meet. Acá, meet. We met. Entonces, como les decía, es el que está haciendo la acción. El pronombre personal, we, está haciendo la acción. We met, nos conocimos en español. La siguiente diría, dice, the object of the sentence is a place. En este caso, el objeto de la oración es un lugar, ¿verdad? Porque dice the restaurant.
Y dice, the restaurant where the action is occurring. Donde la acción está ocurriendo. O sea, we met en el restaurante. El restaurante donde nos conocimos era elegante. Ahí está ocurriendo la acción. Luego dice, the relative pronoun is where. Acá, where. Because it is indicating a place. ¿Por qué dice? Es el pronombre relativo. Where es porque dice que está indicando el lugar. Ahora vamos con relative pronoun as a subject. Ya no es as an object. Es as a subject. Y podemos ver la diferencia acá. Entonces, en este caso, se cambia la oración, ¿verdad? Sería, the restaurant ya no pasaría a ser object, sino que the subject de la oración. Y el relative pronoun sería, siempre se mantiene which, más el verbo, was elegant. El restaurante, que era elegante. Ahora, en este caso, el objeto juega el rol del sujeto. Restaurante, aquí está, ese es el sujeto. Because it is the one that receives the quality. Porque es el que recibe la cualidad. The quality described que está siendo descrita o indicada en la oración. ¿Cuál es elegante? The two types of relative clauses are defining and non-defining clauses. Entonces, como les decía, las relative clauses se dividen en dos. Las defining clauses y las non-defining clauses. Y vamos a ver a continuación qué significa cada uno de los relative pronouns. O como le podrían decir, adverbs to start a defining relative clause. Que sería who, which, that, when, where, or whose. Y dice que who y that, al inicio de la presentación, les indicaba que se usa para referirnos a una persona. Who or that. Entonces dice, we can use who or that to talk about people. Para hablar sobre personas. That is more common and a bit more informal. Usamos that también para hablar sobre personas, pero dice que es más común usar that y es un poco más informal que who. Entonces, por ejemplo, she is the woman who cuts my hair. ¿Qué dice la oración? Ella es la mujer quien corta mi cabello. He's the man that I met at the conference. Él es el hombre que conocí en la conferencia. Ahora usamos which and that. ¿Para qué dice? We can use which or that to talk about things. Usamos which y también that para hablar sobre objetos o cosas. Dice que también that es el más común, pero es un poco más informal, al igual que acá con who. Y un ejemplo sería, there was a one-year guarantee which came with the TV. Dice que había una garantía de un año la cual venía con el TV. The laptop that I bought last week has started making a strange noise. La laptop que yo compré la semana pasada ha estado empezando a hacer un sonido muy extraño. Entonces, de esa forma usamos los relative pronouns. Cada uno tiene su definición específica. ¿A qué nos referimos con who? Con which. Persona, objeto o cosa. Vamos a ver con los otros. Dice other pronouns. También usamos when, where y whose. Dice, cuando nos referimos al tiempo, usamos when. Por ejemplo, summer is the season when I'm the happiest. También usamos where, que se refiere a un lugar. Por ejemplo, that's the stadium where Real Madrid play. Y whose se refiere, dice, como les decía, posesión, whose refers to the person that something belongs to. O sea, hablando de posesión, ¿de quién pertenece? ¿A quién pertenece eso? He's a musician whose album, aquí es, que el, ¿de quién es el álbum? Dice, del músico, dice, have sold millions. Él es el músico al cual los álbumes, del cual los álbumes han vendido millones. O sea, el álbum de ese músico ha vendido millones de copias. Ahora vamos a hacer un primer ejercicio. La práctica número 1, ya que les mencioné
cómo usar los relative pronouns. Los relative pronouns se los mencioné, ¿verdad? Entonces, les puse primero un ejemplo. Dice, reassemble definitions and match them to head words. ¿Qué significa eso? Reensambla o reensamblar las definiciones, todas estas, esta de acá y esta de acá, con los encabezados. ¿Qué serían acá estos los encabezados? Doctor Who. Entonces, el primero ya está hecho. Son dos partes y aquí está la otra. Ahora, dice, el primero está dice, hotel. Hotel, nos referimos entonces, que se refiere a un, a place. Aquí está en la segunda, miren. Hotel se refiere a un lugar, obviamente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tendríamos, dice, que usar, ¿cuál de los relative pronouns? De los que les mencioné anteriormente, tendría que ser where, porque se refiere a un lugar. Ajá. Luego de eso, nos vamos a la definición de lo que es en sí un hotel. Y pueden ver acá, you can stay when you are traveling. Esa sería la definición que encaja mejor con hotel. Es donde ustedes se pueden quedar cuando están viajando. Entonces, de esa forma vamos a reensamblar las definiciones, estas de acá, y relacionarlas con los encabezados que son estos de este lado, los de en medio. Entonces, la primera ya se las había hecho, dice, hotel, a place where you can stay when you are traveling. Entonces, es como hacer una oración, ¿verdad? La oración tiene que quedar de acuerdo. Y así van sucesivamente con los siguientes, con las siguientes definiciones, que sería pilot, library, doctor, y cuál es el relative pronoun que se usaría con cada uno de estos. Voy a hacer ahorita entonces la sección de grupos para que se los voy a dejar. Vamos a ver cuántos hay ahorita. Hay 8. Sí, serían, pero como son 7, vamos a dejarlas de 3. Como el presidente regaló $30 en Bitcoin. Sí. Entonces, yo te voy a hacer. Que you can stay when you are traveling. Ok. Entonces, la oración se tendría que leer, hotel, a place where you can stay when you are traveling. Ok. Only that. So, the pilot. The pilot. Example, the pilot. Let me see. Pilot, somebody that somebody who flies a plane. Yes. Somebody who flies a plane.
Flies a plane. Who's? Somebody. Somebody who's? Flies a plane. Flies a plane. Okay. The second. Let me see. Library. 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 A place. Pronoun maybe no, a place you go, a place you go to when you are, no, it's not that. A place contains a lot of books, or a place that contains light. Yeah, that's fly a plane. I don't know. Do you agree with library? Library number is, library. Something. A time, 1 year. A place, no? A place? A place? It's a place to. Is where Luca is a where and no, no, it's a where who that maybe you can use that that is you can use hat or maybe you use the control to computer or contain a lot of books library. Is a place that a library a place that that contain a lot of books. It's okay. Contain a lot of books. Are you agree with this? With this answer. The last one. The next. Okay. Doctor. Doctor. Hola, ¿cómo van? Lo hemos perdido, no me escucha, no la escucho. Ah, la muchacha, Laura Ramos. Sí. A saber qué le habrá pasado. No le he contestado para nada. No, sí ha intentado, pero luego la perdí. Ay, Dios. No hemos hecho nada. Bueno, entonces la voy a agregar a otro grupo porque se va a quedar. Y si ella logra entrar, pues la voy a poner en otro grupo allá también. Vamos a ver, entonces lo voy a pasar. Era la sala a la 2. Hi. Hello. Who you go to when you are ill? Hola, disculpen la molestia, pero les agregué aquí a Esther. Así don't que para don't que worry, teacher. Welcome, to, Esther. To sick. Sick it is similar to ill. 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 I read. The doctor is somebody who. Inhumid. Okay. That is. Next. Let me see. Champagne. Champagne. Champagne.
Champagne is the same, a time of the year. A time of the year? No. That champagne is drunk at Paris. Is drunk at Champagne is drunk at Paris. A Paris. Pero tenemos que ponerle edad o podemos omitirlo. Pronoun may be omitted. Uh-huh. Se puede omitir. Uh-huh. Champagne is drunk at uh-huh. Paris. Champagne at time of the year is drunk. No, no porque ya usamos a time of the year in July. Podemos repetir. Hay dos veces. A time. Let me see. A ver, ¿cuál es el que se puede repetir? No, dice? It's the same. It's the same. A time of the year, pero creo que está dos veces en ambas. We can use a time of the year for Christmas. That's what. And the Christmas. A time of the year está dos veces. Let me see. Uy, no lo encuentro. Yes, twice. ¿De dónde vieron eso? A time of the year for Christmas. In the example, hotel. No lo veo. It's next to Dubai. Mm-hmm. It's in the first box, in the second box. In the first line. In the box. No, no lo encuentro, no lo veo. Ok, pero continuemos. Champagne, what is the next? First lady. First lady is somebody. First lady, a woman. Whose husband is president of the country? First lady is a woman. No, a woman, brother. Mm-hmm. A woman that husband is president of a country. Mm, yes. That. ¿Cómo sería whose? Porque se puede decir la presidenta. Ah, ajá. Whose husband. Porque está hablando de alguien. Whose husband is president of a country. Mm-hmm. President of a country. Okay. First lady. Después, ¿qué sigue? Mouse. Mouse. Somebody. No, mouse, you use to control a computer. Mouse, that. First lady. Okay, recording progress. Kay is speaking English because in this moment. Hello, did you finish? Yes, of course, teacher. Did you finish already? Okay, yes. That is fast. Yes, we are faster. Rápidos y furiosos. Están rápidos y furiosos ustedes, ya vi. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a iniciar con la segunda. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo quedaría la oración en sí con pilot? Pilot. Pilot. Pilot is someone who... Pilot someone who didn't check who files a plane. Okay. That is someone. Pilot sería something, a woman, something, somebody. ¿Cuál de las definiciones acá usaron de esta, de la segunda columna? Pilot
sería con something. Something. Something or somebody. Somebody. ¿A quién se refiere? Somebody. No, somebody. Somebody. Is a person, yes. A pilot, yeah, is a person. It's a, it's a person, somebody. Entonces sería somebody. Somebody. Mm-hmm. ¿Y el pronoun, el relative pronoun, cuál sería? Who or that. Who or that. Who flies, that is, flies plane. Who flies a plane, yes. Mm-hmm. Okay. Who flies a plane, muy bien. Ahora con el tercero, library. Library. A place. Yes. Place. That is a place. Uh-huh. Y ahí sería... That contains a lot of books. That contains a lot of books. A lot of books. Uh-huh. Very good. Ahora, doctor. Doctor. Somebody. Is somebody, ¿verdad? Is uh-huh. a person, yes. That you go to when you are ill. That you go to when you are ill, yes. You are ill. Es alguien con el a cual acudes o vas cuando te sientes enfermo. Okay, July. ¿Qué sería ahí? Hey, Esther and John. ¿Cuál sería ahí? July. July es el mes, ¿verdad? Ya, yeah, ajá, July is a... Entonces, en este caso, yo no usaría... Time of the year. Ajá, time of the year. Ajá, sí, ahí lo tienen. Ya. Yeah. Ajá. When... Yes. When, ahí ya está. Solo faltaría la última. When... A celebrate. Ajá. Sería de este lado. July is a time of the year when... People in many countries celebrate. Maybe. Puede ser, okay. ¿Verdad? Pero no especifica que celebran. No. Mm-hmm. Because we have only this sentence uh-huh. with celebration. Uh-huh. Vamos a ver, or entonces... July is drunk at parties. Maybe. Yes, ma'am. Or July is very hot and humid no. in Hong Kong. Sería esta. Dice, it's very hot and humid in Hong Kong. Bueno, puede ser también, ¿verdad? Uh-huh. La uh-huh. primera opción, porque en julio vamos a ver aquí, no hay otra cosa relacionada. Vamos a relacionar entonces la última, esta siguiente, champán. Champán is a thing. It's a thing. Ajá, uh-huh. It's an object. Entonces usaríamos... Something. Something, champagne, yes. Something. Aquí sí sería. That is drunk at Paris. Yes, that is drunk at Paris. Yes, muy bien. Y el siguiente es first lady, la primera dama. Yeah, lady, a woman, the president. A woman that husband is president. Ok, vamos a ver, acá está. Husband is president. Husband is president of a country. Muy bien. Yes, that is good. And mouse. Mouse. Mouse is animal. Mouse, no. En este caso se está refiriendo. De la computadora. De la computadora. It's an object. That is an object. Something that you use to control a computer. Very good. Ahora, the last one. Christmas. Sería a time of the year. Muy bien. When. When people in many countries celebrate. People in many countries celebrate. Okay, muy bien. Así es. People in many countries celebrate. Entonces, tuvimos acá. Yes. Pronoun may be omitted. Esto lo vamos a ver más adelante. Les voy a explicar cuándo se tiene que omitir el pronoun. Vamos a ver entonces. Ustedes ya terminaron esta parte. Voy a ir con el siguiente grupo y luego los vuelvo a ver. Sí, tomorrow. Okay.
Okay. Susie. Hey again. Hello, teacher. Did you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, okay, vamos a ver entonces. ¿Están todos presentes? Yes. Yes. Están todos. Bueno, vamos a ver entonces con la que íbamos después de hotel. Vamos a continuar con piloto. Pilot. ¿A qué se refiere con pilot? Is a person, a thing. It's a person. Yes, that is a person. Entonces sería el... Somebody. Somebody, ajá. ¿Qué sería? Who's, somebody. Who flies a plane. A plane. Vaya, vamos a discutir un poco sobre ese who's. ¿Por qué creen que sería who's? Recuerden que who's habla sobre posesión. O sea, le pertenece a él. Sería, then sería somebody that. Ajá, o flies. El pilot, somebody who podría ser, porque está hablando de la persona. Yes. Ajá. Mm-hmm. Pilot, who. Mm-hmm. Habíamos dicho, pilot, somebody who flies a plane. Yeah, que vuela un avión. Acuérdense que who habla sobre posesión. Me pertenece a mí, entonces a él no le pertenece la avión, el solamente avión. La abuela. O lo vuela, perdón, la abuela. Entonces vamos al, al tercero, que sería library. En ese caso ya no nos referimos a alguien. Es a un... Something. Something, are you sure? Which one, teacher? Library. La biblioteca. A place. Library is a place it's that a place, yes, that contains a lot of books. A lot of books, yes, así sería. Y sería la siguiente, doctor, ahí ya también sería. Somebody. Somebody, ajá. Who you go to. You go to when that, you are también in. That. Usar, ajá. Somebody that you go, somebody that you go to when you are ill. You. Sí, okay. Sería alguien con el que van cuando se sienten enfermos. July se refiere al mes de julio. A time of the year. Yes. That is very hot and humid. Ajá, sería in Hong Kong. That is very hot and humid in Hong Kong. Very good. Ahora vamos con champagne. That is a drunk. At Paris. Champagne is an object, ¿verdad? Or yes. Something. 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 That is drunk. That is drunk at Paris. Yes. Okay. Y vamos a ver first lady, la primera dama. A woman. A woman. A woman. Uh-huh. That, that husband is the president of a country. Whose husband is president of a country. Whose husband is president of a country. Muy bien. Ahora, mouse. Mouse se refiere al objeto, ¿verdad? Que viene con la computadora. Yes. Yes. Something. It's something, yes. That you use to control a computer. Very good. And the last one, that is Christmas. A time of the year. That. Celebrating many countries that in many countries celebrates that in many countries vamos people a celebrate ajá está en la primera no sí aquí está people in many countries celebrate yes así sería okay muy bien lo hicieron great. Vamos a volver entonces a la sesión principal para volver a discutir en lo que estábamos hablando. Okay. Okay, teacher. Hello, welcome again. Hello, teacher. Okay, ya están de nuevo todos. Vamos a esperar que se integren los demás. Okay. Vamos a ver cuántos haya. 5, 6, 7. Falta uno.
8, ya están. Ok. Continuemos entonces. Ya hicieron la primera actividad. Oh my God, se fue todo. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Ahora, como ustedes pudieron observar en el ejercicio, decía unos pronoun may be omit. O sea, que el pronombre, o sea, los relative pronouns se pueden omitir. O sea, no tiene que ir específicamente en la oración. Entonces ahora vamos a discutir eso. ¿Cuándo es que se deja afuera o se omite el pronoun que es who, that y which? Dice, los relative pronouns que son who, that or which can be the object or the subject of a defining relative sentence. Puede ser el objeto o el sujeto de una defining relative sentence. Y vamos a comparar. El ejemplo sería, Peter is the boy who came yesterday. Peter es el chico quien vino ayer. Entonces, who is the subject? Podemos ver acá, who es el sujeto de came. O sea, el verbo, he came yesterday. Y tenemos ahora, Peter is the boy who I saw in the restaurant yesterday. Y vemos acá, who is the object of saw. En este caso, en la segunda, who, dice que es el objeto de el verbo saw. Not the subject. No es el sujeto, sino que el object. I saw him in the restaurant yesterday. I is the subject. O sea, yo lo vi en el restaurante ayer. Y I se refiere al sujeto. Entonces, when is a defining relative sentence. Y aquí podemos ver que dice que when se refiere al lugar, ¿verdad? Is a defining relative sentence. The relative pronoun is the object. El pronombre relativo es el objeto, dice. We often leave it out. Usualmente lo dejamos fuera. Vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a ver acá. So we have the following possibilities for this sentence. Tenemos las siguientes posibilidades para la oración de Peter, dice. Peter is the boy whom I saw in the restaurant yesterday. Usamos, dice, very formal. Peter is the boy who I saw in the restaurant yesterday. Es menos formal que whom, dice. Peter is the boy that I saw in the restaurant yesterday. También es menos formal que who. Y Peter is the boy I saw in the restaurant yesterday. Informal. Y como podemos ver, en este caso estamos omitiendo el relative pronoun. Dice whom, también se refiere para personas. También es un relative pronoun que puede ser usado en vez de who. When in the object of the verb, in a relative clause. It is very formal and not very common. Bueno, entonces esto no es muy importante. I met a woman whom I know. Lo importante es acá es que ustedes sepan cuándo se tiene que omitir el relative pronoun. En este caso, la última se refiere cuando se omite el relative pronoun. Dice, Peter is the boy I saw yesterday in the restaurant. I saw, perdón, in the restaurant yesterday. Vamos a ver entonces otro ejemplo. The man, dice, he wrote Romeo and Juliet, was William Shakespeare. Ahora, usamos la siguiente. Acá he es el subject. He wrote Romeo and Juliet es la defining relative clause. Luego vamos a ver the man, who or that. Podemos usar ambos, ¿verdad? Who or that wrote Romeo and Juliet was William Shakespeare. En este caso, el subject is William Shakespeare. The relative pronoun can be omitted. El pronombre relativo dice, en este caso, no puede ser omitido. Vamos a ver otro ejemplo ahora con el object. Dice, the man I saw him on the subway was Bradley Cooper. Yo no lo veo por acá, pero ahí dice. Dice que him cumple como object. Y luego en la siguiente, the man who or that I saw on the subway was Bradley Cooper. Entonces, Bradley Cooper cumpliría como el object. Y en este caso, the relative pronoun can be omitted. En este caso, se puede
dice omitir el relative pronoun, que es, dice acá, who or that, por ejemplo. The man I saw on the subway was Bradley Cooper. Puede ser, ¿quién? Aquí, the man I saw, así como les mostré sobre la de Peter. Cuando se omite el relative pronoun, o sea, el relative pronoun, ya sea who, that. En este caso, en la primera, no se puede omitir, dice. The man who wrote that, who or that wrote Romeo and Juliet was William Shakespeare. Entonces, en este caso, no se puede omitir. Y vamos a ver la siguiente, que dice que se puede omitir y tendría, cuando se omite, quedaría de esta forma. The man I saw on the subway was Bradley Cooper. Ahora, vamos a ver, ya estamos ya en la segunda. Defining relative clauses with whose, where, when, and why, and that. Dice, vamos con las defining relatives con whose, where, when, and why. Whose, les venía diciendo, is used to talk about possession, como les iba explicando cuando estábamos en los breakout rooms. Whose se refiere a posesión. Y sustituye el adjetivo posesivo. Dice his, her, and mine. My. Por ejemplo, I saw a girl. Her beauty took my breath away. Entonces, cuando lo queremos sustituir el adjetivo posesivo, en este caso es her, podemos decir, I saw a girl whose beauty took my breath away. Y la siguiente sería, they are the students. Their teacher is in hospital with a broken leg. Y también está hablando de posesión, ¿verdad? Con el adjetivo posesivo their. Y lo podemos sustituir con whose. Y diría lo siguiente. They are the students whose teacher is in hospital with a broken leg. Entonces, de esta forma, usamos whose, que es un relative pronoun. Ahora, when, perdón. Where is used for places, como les decía. Where y when is used for time. Lugar y tiempo. The supermarket where I normally buy is closed. Tell me the time when we can meet. Luego dice after the word reason. Después de la palabra reason, dice que podemos también usar why or that in a relative clause. Por ejemplo, the reason why or the reason that I am angry is because you don't work enough. Nota, dice. We can leave out, podemos omitir o dejar when and why that. Perdón. Tell me the time we can meet. We can leave out where, en este caso de, podemos dejar afuera where. Y dice usar una preposición. Por ejemplo, the hotel where we stay was near the sea. Y sería the hotel we stay at was near the sea. Entonces aquí es cuando omitimos o dejamos de lado where y lo ponemos de esta forma. The hotel we stay at was near the sea. Ahora vamos a ver un poco sobre las relative clauses with prepositions, que son estas las que estábamos viendo. ¿Cuándo usamos las relative clauses con prepositions? Aquí dice stay at, nos quedamos. Dice verbo más preposición. In informal English, we don't usually separate a verb and a preposition that go together. En inglés dice, en el inglés informal, usualmente no separamos un verbo con una preposición que van juntas. So the preposition goes after the verb. Entonces, la preposición dice que va después del verbo. Also, we usually omit the relative pronoun. También dice, usualmente omitimos el relative pronoun. Por ejemplo, sería, listen to the music that my brother was listening to. Kept me from sleeping. Esta sería la preposición, el verbo y la preposición. Verbo, preposición, verbo, preposición. Entonces dice acá la oración sería the lady that Rob danced with at the party was really beautiful. Y look at sería el verbo más la preposición. The painting that they are looking at cost $1 million. Ahora,
ya se los había mostrado estos. ¿Cuáles son los relative pronouns? Y there, vamos a ver, no lo puedo ver acá lo que dice. Y sus usos. Y sus usos, sí, es que estaba tapándome ahí la pantalla. Bueno, relative pronouns y sus usos, les decía acá. Entonces, tenemos que, ya les había hablado, que el who dice que se puede cumplir the subject or object pronoun para personas. Y which es para los animales y cosas. That se suele usar, dice, para personas, animales y cosas en defining clauses solamente. Solo en defining clauses. Whom, les decía, también se usa para particular y non-defining relative clauses. Usualmente se usa en las segundas, ¿verdad? Que son las non-defining, que vamos a estar discutiendo mañana. Y whose, que es sobre posesión, se refiere a personas, animales y cosas. Y vamos a ver acá, ya casi es hora, son las, let me see, 20:56, y falta el último ejercicio y esto. Pero les quiero mostrar esto, dice, remember, recuerden algo. Las defining relative clauses contienen información esencial sobre el sustantivo, o sea, sobre el noun. Si eliminamos la oración subordinada, la frase no tiene sentido. Podemos sustituir los pronombres relativos, les había dicho, which, who, por that. Con esos dos nada más, con which y con who los podemos sustituir por that, solo en las defining clauses. Se puede omitir el pronombre si se refiere a un objeto también. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer mañana. Okay. Mañana lo haríamos. I can see your screen. Ah, sí, es que no la estoy compartiendo. Discúlpenme ahí, permítanme. Sería este. Este ejercicio... Como ya nos quedamos cortos de tiempo, vamos a hacer este mañana lo primerito que vamos a hacer, ¿verdad? A ver si se recuerdan de los relative pronouns. Aquí solo vamos a poner cuál de estos relative pronouns va en cada una de estos, ¿ok? En los espacitos acá. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Les recuerdo siempre, ¿verdad? Si no han avanzado en la plataforma, por favor... Síganlo haciendo para que no tengan problemas después y estén apurados que, ay, no voy a terminar. When is going to finish this course, teacher? El 20. Okay. Ya falta poco. El 20 okay. Terminamos, ¿ok? Entonces nos falta todavía la otra semana. Recuerden que el 15 de septiembre, o sea, el miércoles de la otra semana, no va a haber clases. Yes. Porque es asueto, ¿verdad? Entonces, yes. Por eso terminamos el 20, para que cumpla ahí con la semana. Ok. La semana completa. Porque como no vamos a tener el 15, se tomó el 20 también para que quedaran los 4 días de la semana. Ok. Entonces, okay. Quedaríamos así y mañana vamos a ver las non-defining relative clauses. Ok. Ok. Les deseo una linda noche, cuídense mucho y have a good night. Hello, good bye night, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow.